Bueno, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, gracias, abogado. Muy buen día. ¿Y usted cómo está? Como que me quiere dar un poco de gripe. Y me siento así como, como con cuerpo cortado. Así que, el día de ayer me vacuné contra influenza. De hecho, traigo mi brazo adolorido. No sé si es alguna causa de la vacuna, aunque sí me dijeron que era muy probable que me diera temperatura, pero no tuve temperatura, simplemente tengo el cuerpo como cortado. Ya, de hecho, siempre que te vacunas contra la influenza tiene horribles efectos. Así es, entonces, pero preferí vacunarme ahorita porque ven que ya hay algunos casos de enfermedades simultáneas de COVID e influenza juntas. Entonces, bueno, la de COVID, pues hay que esperar la vacuna. Pero por si las dudas dije, mejor me voy a vacunar contra influenza. No vaya a ser la de malas y ahorita no estoy como para enfermarme. Claro, pues hay que cuidarnos. Así es, chicos. Hola, Víctor Hugo. Hola, Esteban. ¿Cómo están, chicos? Bien, profe, muchas gracias. Saludos. Hola. Ya listos para la clase. Perfecto. Sí. Hubo un pequeño cambio, ya voy a estar publicando los links del calendario para que tengamos la sesión. Entonces, el link del calendario, con ese vamos a tener la sesión, ¿de acuerdo? Enterado, profe, sí. Listo, bien. ¿Quién me falta? Me falta Ernesto, me falta Liliana y me falta Hilario, ¿no? Sí, Son los profe. compañeros. Ok, Ya las listo. Bueno, advertencias ya entró. ok, yo creo que vamos a comenzar. Les voy a explicar rápido cómo está el tema de los medios de impugnación dentro de la materia procesal. Existen recursos y existen incidentes. Ahorita lo voy a graficar en Paint. Les voy a explicar la gran diferencia entre un recurso y un incidente. Y después les explico cómo se lleva a cabo el procedimiento, tanto en un recurso como en un incidente. Y ya después vamos a ver el tema del fundamento para que no se vayan a perder. Y también les explico que existen diferentes tipos de recursos. En materia incidental también pueden darse diferentes incidentes, pero al final de cuentas son medios de impugnación. Ahora, esto es muy importante por lo siguiente. El curso pasado hablamos acerca de amparo. Y se acuerdan del principio de definitividad, ¿cierto? Alguien que me lo guste repetir, ¿en qué consiste el principio de definitividad? Que donde hay que agotar el recurso ordinario. Muy bien. En este caso, importante, los incidentes también se contemplan como recurso ordinario. Entonces, si hay algo, alguna actuación de la autoridad que no es impugnable a través de ninguno de los recursos, lo que tienes que promover es la vía incidental. Porque si tú vas al amparo y dices, es que me violó,
y el juez de amparo se da cuenta que no promoviste el incidente, entonces te va a decir, no puedo entrar al estudio de tu violación porque no agotaste el principio de definitividad. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Si te vas a los recursos y ves las causales de los recursos y lo que tú quieres impugnar no encuadra en ninguna de los recursos existentes, entonces es incidente y lo promueves. Ahora, aquí cambia un poco. Por ejemplo, las vías incidentales siempre se promueven hasta el tercer día. Tienes 3 días para promover. En el caso de los recursos, va cambiando, porque podemos hablar acerca del recurso de reclamación y podemos hablar acerca del recurso de apelación. El recurso de reclamación te corren 2 días y para la apelación te corren 9 días. Entonces, varía mucho dependiendo del recurso que vayas a interponer. ¿Cuál es el plazo que te otorga la ley para poder interponerlo? Yo les seré sincero, cuando te toca la reclamación, corres, porque solo son 2 días. Te notificas hoy, mañana, domingo, supongamos, ¿no? Te notificas el lunes, martes y el miércoles tienes que estar entregando ya tu recurso. Ahora, en el caso de Puebla, anteriormente podías presentar tu materia incidental o tu materia de recursos después de las horas del juzgado. Tenías que acudir al domicilio del funcionario que estuviera encargado para poder recibirte el juzgado. Actualmente ya no es así. Actualmente la Oficialía Común de Partes te recibe después de las 3 de la tarde los escritos de término, solo los escritos de término. Así que si es cualquier promoción que no tiene término, tienes que ir antes de las 3. Pero si es de término, puedes interponerlo después de las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y eso facilita mucho hoy el poder estar promoviendo, porque ya no te preocupas. Dices, ah, bueno, tengo hasta las 12 para poder llevarlo y no hay ningún problema. Ya sabes con exactitud en dónde se encuentra la oficialía. Era un problema cuando tenías que ir a buscar al funcionario hasta su domicilio. Ahí sí era un problema porque, la verdad, pues a veces vivían bien lejos o bien retirados. Yo recuerdo una ocasión que me tocó un juzgado, y el tipo vivía hasta Atlixco y el juzgado estaba aquí en Puebla. Entonces ese funcionario viajaba todos los días, ida y venida. Y a mí me hizo ir hasta Atlixco a dejarle el escrito, ¿no? Cosa que a lo mejor muchos otros decían, ah, pues nos vemos mañana a las 8 de la mañana y te firmo como si me hubieras entregado el día de ayer, pero llega temprano, ¿no? Sí, era como más fácil, pero de alguna forma pues tenía su complejidad. Entonces, en eso ténganlo muy en cuenta. Si no es recurso, es incidente. Vámonos, para acabar pronto. Ahora, voy a proyectarles a ustedes la cuadrícula, y aquí les establezco, vean, vamos a ir primero a los contenidos, ¿de acuerdo? Para que no se vayan a perder contenidos. Entonces, vamos a poner lo siguiente. En este voy a tener incidentes, y aquí vamos a poner a los recursos. Y me van copiando, ¿verdad? Sí, Lick, ya estamos copiando. Ok. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Incidentes, recursos. Ok. ¿Cómo se estructura una demanda incidental o cómo se estructura un recurso en el contenido, en el capitulado? Y he de decirles lo siguiente. En el caso de los recursos, la propia ley no te establece un contenido, ni te dice qué deben de llevar. No te dice. Lo que sí te dice es que debe de tener conceptos de violación o agravios y hasta ahí. No hay pruebas en los recursos. Aquí en el tema de los recursos no hay pruebas. Lo cual es un poco más complicado porque tú como litigante prácticamente tienes que tener una muy buena redacción en los conceptos de violación y en los agravios para poder promoverlos. Cosa que en los incidentes sí cambia, porque en los incidentes te dice que lleva las mismas reglas del contenido de una demanda y también te dice que puedes aportar pruebas. Entonces, si a lo mejor en la vía incidental te llegaste a equivocar en algo, no te preocupes. Con las pruebas, demuestras y te subsanas a lo mejor un pequeño errorcito que hayas tenido en la redacción. Pero en los incidentes, en los recursos no hay pruebas. En los recursos es tu puro argumento. Entonces,
En base a eso, vamos a estructurarlo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la demanda incidental lleva los mismos pasos que una demanda. Tengo mi proemio. Después tengo mis prestaciones. Después tengo mis hechos. Después tengo el capítulo de derecho. Pruebas, peticiones y las firmas. Se acabó. Esos son los pasos para un incidente. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con el tema de los recursos? Los recursos tienen lo siguiente. Y, perdónenme, aquí me equivoqué. Sí, me equivoqué. Aquí vamos a meter uno más, algo que se me olvidó aquí. Después del derecho, aquí vamos a poner, aquí entre el derecho y las pruebas, va un capítulo más. Se me olvidó. Y ese capítulo precisamente son los conceptos de violación o agravios. ¿Cómo lo pongo? Creo que mejor lo pongo aquí. Entonces serían ocho capítulos en el tema de los incidentes. Tienes proemio, tienes prestaciones, tienes hechos, tienes derecho, tienes los conceptos de violación o agravios, tienes las pruebas, peticiones y firmas. Y así se estructura básicamente un incidente. Entonces son ocho capítulos, ¿de acuerdo? En materia incidental. Sí, está bien, Lick. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los recursos? Aquí normalmente no pasa así. Aquí tenemos uno, tenemos nuestro proemio. Dos. Tenemos nuestras prestaciones, si es que quieren ponerle prestaciones. Tres. Tenemos el acto reclamado. Cuatro. Podemos poner un capítulo de hechos o de antecedentes, como le gusten a ustedes llamar. Hechos o antecedentes. Muchos en el caso de los recursos, puedes poner simplemente un capítulo de derecho, pero muy breve. A muchos, por ejemplo, no lo ponen, muchos lo ponen desde el principio. Recuerden que siempre que inicias un escrito, dices que por medio del presente curso y con fundamento en número tal, muchos lo que hacen es ahí poner el fundamento de los recursos y ya no ponen el capítulo de derecho. Hay a quienes no les gusta esto y si lo ponen. Entonces, pues ya depende de ustedes si lo quieren poner o no. Entonces, ahí vamos a poner derecho, pero como les decía, ya depende de su redacción, de cómo se acostumbren. ¿De acuerdo? Después del derecho vienen, en 6, punto y guión, vienen los conceptos de violación o agravios. Siete vienen las peticiones y ocho vienen las firmas. Y básicamente esa es la estructura. Thank you.
¿Vamos bien? Sí, ya terminamos, Lick. ¿Sí los copiaron? Sí, profe, ya gracias. Sí. Ahora, estos son los contenidos, ¿de acuerdo? De un incidente y de un recurso. Entonces, en realidad, desde mi punto de vista, es más fácil promover incidentes, porque con las pruebas, prácticamente eres la autoridad. Fíjate, aquí está, ¿no? Mientras que en los recursos no. En los recursos sí te mueles directamente con los conceptos de violación. Ahora, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estaba en la licenciatura, había un maestro, no recuerdo ahorita su nombre, que él nos decía que por estrategia, lo que hacían los recursos era también promover pruebas. Sin embargo, de antemano, sabía que la autoridad no las iba a tomar en cuenta, porque en los recursos no hay pruebas. Pero esto daba lugar a que la autoridad revisara las actuaciones, y eso permitía, de alguna forma, el que la autoridad pues se percatara de las violaciones a las cuales está aludiendo el escrito. Y bueno, les seré muy claro, yo en algunas ocasiones lo he hecho. A pesar de que sé que no llevo un recurso pruebas, le aumento el capítulo de pruebas. Sé que no me las van a tomar en cuenta, y también sé que ni siquiera me las van a admitir. Pero de alguna forma he aplicado el criterio de mi profesor, y bueno, ha salido favorable. Pero también he intentado sin capítulo de pruebas y también ha salido favorable. Entonces, esa teoría que nos decía el profesor a mí cuando yo era estudiante, no sabría decirles con exactitud si funciona o no. Pero sí lo he intentado y, bueno, sí me ha dado resultados. Entonces, no estoy como al 100% convencido de que sea una efectividad el que sí revisen las actuaciones. Pero, bueno, el consejo ahí se los doy a ustedes. Si ustedes gustan hacerlo, aunque saben de antemano que no se las van a tomar en cuenta ni se las van a admitir, lo pueden hacer. Pero ya dependerá de ustedes de antemano saben que en materia de recursos no hay material probatorio. Ahí simplemente la parte importante de los recursos, lo vamos a poner aquí con otro color, son los conceptos de violación. Esa es la parte fundamental de los recursos o agravios. Mientras que en los incidentes, la parte fundamental son los conceptos de violación o agravios y las pruebas. ¿Listo? Sí, profe. Listos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a la tramitación, me voy a bajar, ¿de acuerdo? Ok, listo. ¿Cuál quieren que explique primero, los recursos o los incidentes? Que les haga el mapa de cómo es el procedimiento. Los incidentes, Lick. Ok, los incidentes son de la siguiente manera. Vamos a poner aquí, demanda incidental. ¿Por qué me la puso en morado? Ok, de la demanda incidental sigue nuestro autoadmisorio. Después del autoadmisorio sigue el emplazamiento. Después del emplazamiento, sigue la contestación de demanda incidental. Se contestan los conceptos de violación o agravios del promovente.
Después de la contestación viene lo que llamamos audiencia incidental. Ahogo de las pruebas. Y al finalizar, se formulan alegatos. Audiencia inicial y al finalizar se formulan alegatos. ¿La demanda incidental tiene contestación por el demandado? Lo que pasa es que aquí, si se pueden dar cuenta, les puse agravios del promovente. ¿Quién puede promover la demanda incidental? Tanto el actor como el demandado. Ah, ok. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Se invierten los papeles a veces, ¿no? Porque a veces la violación es cometida en contra del demandado. Y ahora, sí, lo que va a promover es el demandado la demanda incidental. Y él, dentro de este mini juicio, va a ser el actor. Y el actor original va a ser demandado. Bien. Después de la litis principal, ¿qué tiempo tengo para poder promover mi demanda incidental? 3 días. Ah, esto es algo importante. La demanda incidental, qué bueno que me lo dices. La demanda incidental, vamos a ponerla aquí. Se tiene un término de 3 días para interponer el incidente. Tres días. Entonces, a partir de que a ti te notifican o tienes conocimiento, que te corren 3 días. Ahora, aquí es algo muy importante. Porque muchas de las notificaciones que hace el tribunal o que hace el juzgado no son todas de manera personal, algunas son por lista. Entonces, ¿qué sucede? Si tú eres de los que no vas a revisar los expedientes o no checas las listas, en una de esas se te puede ir el término. Entonces, tienes que fijarte muy bien si es vía incidental, qué tipo de notificación es la que a partir de la cual te van a contar. Si el auto dice personal, hasta que te notifiquen personalmente, pero si el auto dice se notifique por lista, aguas ahí porque te va a correr a partir de que te publiquen la lista. Ok, profe, gracias. ¿De acuerdo? Entonces son 3 días y ese es básicamente el procedimiento en materia de incidente. La más común que se promueve, hay muchas materias, hay muchos incidentes, pero el más común que se llega a promover es el de nulidad de notificación. Cuando te notifican indebidamente o bien cuando te notifican de una manera diferente a la que marca la ley. Es como el más común, pero no siempre es la que se promueve. A veces se promueve en muchas otras materias incidentales. Sí, profe. ¿De acuerdo? Listo. ¿Copiaron todo? Porque voy a borrar, me voy con el tema de los recursos. Sí, ya lo copiamos. Sí, abogado. Sí, profe, gracias. Listo, ahora. Vamos a borrar. Nuevo. No guardar. Listo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema de los recursos? Escrito de recurso. ¿De acuerdo? Ahora, yo les decía, aquí va a depender de qué tipo de recurso sea el que te vas a promover. Pero bueno, vamos a poner, después del escrito de recurso, hay una admisión o autoadmisorio. Después del autoadmisorio, viene el emplazamiento. De
Después del emplazamiento. Se contestan. Contestan. Contestación del recurso. Entre paréntesis, se contestan conceptos de violación o agravios. Después de eso, se nombra, bueno, mejor dicho, después de eso, pasa a proyecto. Y después se dicta la sentencia también. Eso es todo. Aquí no hay audiencia de nada. Aquí simplemente lo pones, te contestan, se va a proyecto, se dicta sentencia. Se acabó. El recurso es cuando ya se dio una sentencia. Ok, algo importante. En materia de recursos, existen dos, yo les decía, dos recursos. Uno es el de la reclamación y el otro es el de apelación. La apelación es contra las sentencias. Sentencia definitiva y principal. ¿De acuerdo? Porque estas sentencias de los recursos o los incidentes les vamos a llamar sentencias interlocutorias. Pero la sentencia principal es la que te va a resolver el juicio. Entonces, la apelación se promueve contra la sentencia definitiva y principal. Y en el caso de la reclamación, lo impugnas o impugnas a través de él los proveídos. Como le quieran llamar, acuerdo. Dos, ¿no? Es 9 días. Para la reclamación son 2. Entonces, cuando hay un acuerdo, un proveído del cual tú estás inconforme, te toca promoverlo. Dentro de juicio. Obviamente, pues, estás en cualquier etapa del juicio. Simplemente, si hay algo que para ti es violatorio, lo impugnas, reclamación. Si es la sentencia definitiva, entonces aplica la apelación. Listo, profe. ¿De acuerdo? El de revocación, Lic, el de reposición, el de queja y el de nulidad. No, reclamación. Ajá. ¿De acuerdo? Ahora, algo importante. En materia familiar y civil, promueves recursos de reclamación. Y en materia mercantil, promueves el de revocación. Entonces, no se vayan a confundir en ese sentido. Tienes, en una materia tienes reclamaciones, y en otra materia tienes revocaciones. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, entonces, revocaciones en lo mercantil. Es en materia mercantil, y también en mercantil son 2 días. 2 días, sí, gracias. Entonces, cuando tú tienes un juicio mercantil, cuidado, ¿eh?
porque si hay algo que es irregular por parte de la autoridad, te corren 2 días, nada más. Bien. Y en los juicios orales, por ejemplo, en los juicios orales no hay recursos en materia mercantil, hay incidentes, pero te dice la propia ley que los tienes que promover. Si es un incidente de nulidad, lo tienes que promover en la audiencia siguiente. Pero si es cualquier otra nulidad, si es cualquier otro incidente que no sea nulidad, lo tienes que promover en el mismo momento de la audiencia. O sea, te inconformas en la audiencia y ahí mismo manifiestas que quieres promover el incidente. Y ahí mismo te lo tienes que redactar de manera oral. Entonces, yo les voy a decir algo. Ahora con el tema de las oralidades, por ejemplo, en materia mercantil, en realidad tienes que estar muchísimo más estudiado porque todo es en vivo, todo lo formulas ahí mismo. Todavía en estos juicios tradicionales, ¿no? Tienes la oportunidad de irte a tu despacho, a lo mejor de comprarte una Coca-Cola, no sé, a lo mejor te compras unos cacahuates y estás estudiando y estás redactando. Y ya sabes que tienes 2, 3 días o 9 días para promoverlo. Y ya, vas, lo presentas y esperas. Pero en los orales no. En los juicios orales es ahí mismo los tienes que hacer y los tienes que desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú no te inconformas y no promueves el incidente en la audiencia, cuando vayas al amparo y digas, es que hay una violación, la autoridad te va a decir, sí, hay violación, pero tenías que haberlo agotado dentro de la audiencia y te quedaste callado. Entonces, si te quedaste callado y no lo promoviste, yo no puedo entrar a tu violación al estudio. Entonces, ¿qué implica esto? Que ustedes tienen que estar preparándose porque cuando vayan a juicio, cuando vayan a la oralidad, ahí mismo se impugnan las actuaciones, ahí mismo. Si no, y si no te inconformas, se va, se te va. Entonces, cuidado con eso. Por ejemplo, pasa lo mismo en materia civil, eso lo veremos de otra clase, en los tipos de procedimientos. Por ejemplo, con los juicios sumarios, los orales sumarísimos, pasa exactamente lo mismo. Ahí te los chutas, Entonces, tengan mucho eso en cuenta. Yo les voy a ser muy sincero. Ustedes, no sé, ya son personas un poco más grandes. Pero en realidad, chicos, yo lo que siempre les recomiendo a los chicos de licenciatura, cuando les digo que tienen que enfrentar un problema en vivo, promover un incidente en vivo, yo siempre les digo, les voy a recomendar una actividad. Muchos empiezan a reír cuando dejo esta actividad. Sin embargo, les he de decir algo. Esta actividad que siempre les dejo a los chicos, funciona muy bien porque pierden miedo a tomar ciertas situaciones. Y esta actividad yo la tomé de un libro que se llama El Vendedor Más Grande del Mundo. Y es un curso de ventas. Y a mí me sirvió mucho porque pierdes muchísimo el miedo. Por eso mismo yo recomiendo esa misma actividad. En este caso, creo que la mayoría de ustedes está casado o está casada. Entonces, para ustedes no va a aplicar, a ustedes les voy a dejar otra actividad. Pero les voy a platicar qué les hago a los chicos de licenciatura. Para que pierdan ese miedo a hablar enfrente, porque recuerden que los juicios orales, y si ahorita les estoy diciendo, cuando te toca enfrentar un juicio oral, tienes que hacerlo en vivo, vas a tener al juez enfrente. Tienes que perder ese miedo. Y tienes que tener, obviamente, la técnica, el estudio y el lenguaje para poder desarrollarlo. Pero yo les recomiendo esto, para enfrentar ese miedo que siempre se tiene sobre la autoridad, porque normalmente, y bueno, aquí hablaré tal cual como es. Cuando estudiamos redacción jurídica y siempre llamamos autores del pasado, muchos de los autores del pasado te dicen que a la autoridad te tienes que dirigir con respeto. Es más, muchos de ustedes se habrán dado cuenta que en el propio Código Procesal te dice que tienes que celebrar los escritos con respeto. Sin embargo, les he de decir esto. Cuando tú estás en juicios orales, cuando te toca promover una vía incidental, y discúlpenme la palabra, pero ahí mismo prácticamente en la audiencia le dices que el juez es un idiota. No se lo dices directamente, pero sí a través de la vía incidental. Y te tiene que resolver en ese momento, porque es algo muy importante. Aquí yo les estoy dando el procedimiento escrito del recurso o del incidente. Te va a pasar a lo mejor un mes o mes y medio para que te dicte la sentencia. Pero en los juicios orales, en donde promueves el incidente en vivo o el recurso en vivo, ¿qué es lo que sucede? Ahí mismo te tiene que dictar la sentencia. Ahí mismo te tiene que decir si te otorga el derecho o te lo niega. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
En muchas ocasiones, con esta tradicional forma de enseñar, de que es que el juez es la máxime, es su señoría, su alteza serenísima, honorable, ciudadano, magistrado, juez, papa, en la oralidad así no va a pasar. En la oralidad le puedes hablar de tú al propio juez, ¿sabes qué? Fíjate bien lo que estás haciendo. Muchos jueces sí se molestan, pero al final de cuentas lo que tienes que hacer valer es la impugnación, y les voy a decir por qué. Porque en las normativas de juicios orales, por ejemplo, ahorita que me hacía la pregunta Ernesto, en materia mercantil te dice lo siguiente. Dice, se puede promover el incidente en la audiencia subsecuente, es decir, en la siguiente, salvo pena de quedar validada por pleno derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no te inconformas en la audiencia en la cual te tocaba para hacer valer la nulidad en la siguiente, quiere decir que entonces cuando llegues a la siguiente audiencia, y si en la primera no manifestaste nada, en la segunda cuando lo quieras promover, el juez te va a decir, te la niego. Y te la niego porque no me hiciste valer tu inconformidad desde la primera audiencia. Entonces, ahí es donde tienes que estar muy listo y muy vivo para reclamar las situaciones. Les voy a platicar rápidamente. El día de el jueves me tocó comparecer a audiencia de vinculación a proceso sobre el delito de violación. En ese asunto yo estoy defendiendo. A mí me toca defender al presunto culpable. Y recuerdo que el juez en ese momento, junto con el Ministerio Público, la asesora jurídica que tenía yo al lado, me reclamaban porque yo estaba pidiendo que de alguna forma me ampliaran el plazo para poder seguir aportando pruebas. Sin embargo, en una audiencia anterior, donde estaba nombrada otra abogada para defender al presunto culpable, había pedido 2 meses. Y en la audiencia del día jueves, pues ya se habían acabado los 2 meses exactamente. Entonces, cuando yo llego a la audiencia, se revocan a los abogados anteriores y me nombran a mí. Y entonces yo manifiesto, conforme al 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 8, primero, 8, 14, 16, 20, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más los numerales 7, 15, 320, 321 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a esta autoridad que apenas, como me estoy dando a conocer en el presente asunto, solicito nuevo plazo para poder llevar a cabo la investigación y seguir aportando pruebas a mi defendido. Toda vez que no tengo conocimiento de la totalidad de la carpeta de investigación ni de la causa, y solicito copia de los videos de la anterior audiencia, solicito copia de esta audiencia y solicito me autorice, junto en cuanto avanza con el Ministerio Público, la expedición de copias copias cotejadas de la carpeta de investigación para que pueda estudiar el asunto. Entonces, ahí el juez me dice, Lick, no te lo puedo otorgar. O sea, directamente me dijo el juez de control, no te lo puedo otorgar. Entonces, me dice, no te lo puedo otorgar porque ya hubo una defensa previa, y la defensa previa argumentó que solamente quería 2 meses para la investigación, y el día de hoy se acaban de cumplir los 2 meses. Y entonces, ahí es cuando ya viene mi reclamo. Y le digo, sí, autoridad, pero el fundamento que le estoy dando tiene que ver con la defensa adecuada, lo cual es un derecho del imputado en el artículo 20, apartado B de la Constitución. Y la defensa adecuada consiste en que el abogado no solamente conozca del procedimiento en materia penal, sino también tenga la oportunidad de conocer la causa. Y dentro del numeral 323 se establece que el delito en el cual nos encontramos tiene una pena mayor a 2 años de prisión. Por lo tanto, el plazo máximo para, en este caso, para poder llevar a cabo la investigación es de 6 meses. Si bien es cierto, se pidió un término de 2 meses en una audiencia anterior, todavía faltan 4 meses más que usted me puede otorgar para complementar la investigación y para complementar el ofrecimiento de pruebas de mi defendido. Al final, no les digo más, hubo un momento de la audiencia en donde pues ya prácticamente yo ya estaba ofendiendo al juzgador porque no me quería otorgar el plazo. Y si bien es cierto, puedo promover el recurso en materia penal también, ahora sí como en materia civil, lo cierto es que eso me lleva tiempo. Y lejos de que el tiempo lo ocupe en estar impugnando, lo tengo que ocupar mejor para abocarme al tema de la investigación. Entonces, por eso reclamé y por eso me exalté. Al final, no le hablé al juzgador como a ustedes les enseñan en redacción jurídica. Es decir, su alteza serenísima, su señoría, ciudadano. No, eso no importa, porque al final de cuentas lo que quieres es que te resuelva sobre la causa y el pedimento que le estás haciendo. Al final, no me otorgó los 4 meses, pero me otorgó 2 meses más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La audiencia que yo tuve el día jueves, la empezó a las 3 de la tarde, fueron 4 horas de audiencia, 4 horas. Termina hasta las 7 de la noche.
¿Qué es lo que sucedió? Si yo me hubiera ido a la impugnación, hubiera yo tardado todavía 2 meses o 3 meses más en que me resolviera si era favorable el que me pudieran otorgar el plazo máximo. 2 o 3 meses más. Es decir, perdería 2 o 3 meses más. Sin embargo, como me puse pesado en la audiencia y al final tenía yo el fundamento y tenía la razón, el juzgador me la decretó dentro de las 4 horas. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren? ¿Esperar 2 meses para que te resuelvan o esperarte en la propia audiencia 4 horas para que te resuelvan y puedas seguir con tu investigación? Pues te esperas las 4 horas, aunque sigas peleando ante el juzgador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, en los procedimientos en materia civil, en materia mercantil, que al final de cuentas llevan la misma base, ¿qué es lo que sucede? También llevas juicios orales y también llevas procedimientos escritos. En el procedimiento escrito no hay ningún problema, porque es ahorita como yo en el mapa que se los estoy graficando a ustedes, ¿no? El mapa que ahorita hace un momento copiaron, ¿no? El caminito, el diagrama de flujo, demanda, autoadmisorio, contestación, audiencia incidental, alegatos, sentencia. Tienes todo el caminito que tienes que seguir. Pero cuando te toca comparecer a una audiencia oral, que por ejemplo en materia civil es el juicio oral sumarísimo, si es en materia mercantil, el juicio ejecutivo oral mercantil o el juicio oral mercantil, ahí mismo lo tienes que hacer. Entonces, en muchas ocasiones, ¿qué es lo que sucede? La autoridad, a pesar de que esté en su papel de juzgador, tú no le hablas con respeto. No le hablas con respeto. Por mucho que quieras hablarle con respeto, cuando te niegan una petición en la cual tú tienes fundamento, no le puedes hablar con respeto. Ahora, 2 cosas importantes. Cuando tú tienes este tipo de problemas en audiencia, también recuerda lo siguiente. La autoridad siempre te tiene que decir, ok, te lo niego, pero te lo tengo que fundar. Y aparte de fundar, recuerden, no es solamente que me repitas como merolico, tú ciudadano juez, cuál es el fundamento legal. Me tienes que motivar, darme el razonamiento, aparte del fundamento que me estás dando, del por qué me estás negando la petición. Entonces, tú te tienes que oponer y precisamente ahí, en esas oposiciones, es cuando viene la rispidad entre la autoridad y los abogados en el principio de inmediatez. Es decir, ¿sabes qué? Pues yo no te voy a respetar si tú me estás negando una petición que te estoy haciendo conforme a derecho. Y eso es algo que yo he manejado mucho actualmente después de la reforma que hay en 2008 del texto constitucional, porque hoy la materia de oralidad ya no solo es en materia penal. Tradicionalmente, orales, los juicios eran agrarios o son agrarios porque también son orales. En materia laboral también son orales. ¿Qué es lo que sucede? Después de estos 2, se vino a implementar el procedimiento oral en materia penal. Y después de este, vienen los mercantiles y vienen los civiles. Entonces, ¿qué sucede? ¿En dónde vas a ocupar hoy oralidad y para promover? En todas las materias. En todas las materias hoy tienes oralidad. Y tú tienes que tener muy en cuenta cómo promover y cuál es la estructura de la base incidental para poder hacerlo en vivo. Por eso ahorita que les mencioné los contenidos, ven que les puse el mapa al principio. Contenido de un incidente, contenido de un recurso, es para que tú sepas cómo viene la estructura, para que en el momento que te toque, ya sea formularlo por escrito, pues no hay ningún problema, te vas a tu despacho, te compras una Coca-Cola, unos cacahuates y lo redactas. Pero si te toca promoverlo en vivo, en audiencia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Nada más recuerda la estructura y conforme va la estructura, ahí mismo te lo avientas, sin ningún problema. Y así es como vas a poder llevar a cabo práctica. Ahora, les pongo el ejemplo que hace un momento les dije. Para que pierdan ese miedo, porque siempre causa miedo cuando ves al juez enfrente, ¿no? Al principio, ya después te da lo mismo, pero al principio como que te da cierto temor. Yo a los chicos de licenciatura siempre les digo esto, y a lo mejor hasta se llegan a reír, pero esta práctica que yo les hago para que pierdan ese miedo en exponer los incidentes o las vías incidentales en manera en vivo, siempre les digo lo siguiente, pierden el miedo. ¿Y cómo pierdes el miedo o cómo haces perder el miedo a un adolescente o a un, a lo mejor, adulto joven, ¿no? Como lo clasificaría la psicología. Muy sencillo. Por ejemplo, a los varones o a las chicas les dices, tengan 2 relaciones al mismo tiempo, sin que uno se dé cuenta del otro o sin que una se dé cuenta de la otra, a efectos de que puedas manejar situaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Algunos me hacen caso y algunos otros no. Pero aquellos que me hacen caso, ¿qué es lo que sucede? No solamente aprenden a perder el miedo, sino también aprenden a manipular hechos y a manipular situaciones. ¿Y qué pasa en los incidentes? Cuando tú los promueves en un juicio en vivo, pasa exactamente lo mismo. Tú manipulas al demandado y vas a manipular al juez a efectos de que en el argumento que tú formules en vivo te otorgue la petición que tú estás haciendo. Entonces, en el caso de ustedes, ¿no? En el caso de ustedes, que la mayoría de ustedes aquí ya no son adolescentes, yo creo que ya la mayoría ya son casados o ya tienen hijos, la actividad no va a ser esa. Esa se las voy a dejar, no me tienen que entregar tarea, pero se las dejo de manera personal. Para poder perder el miedo, traten de vender algo, lo que ustedes quieran, a gente completamente desconocida. No se trata en este momento
de que ustedes conozcan a alguien y le pidas, oye, te vendo esto. No, porque hay confianza. Aquí de lo que se trata es que logres desarrollar una venta para personas completamente ajenas a ti. Cuando tú promueves este tipo de acciones, ¿qué es lo que sucede? Empiezas a hacer negociaciones. ¿Y qué es lo que pasa cuando prácticamente vas a audiencia de juicio oral? Haces negociaciones en vivo. Indirectamente, los pasos de las audiencias es precisamente para eso. Haces negociaciones. Si llegas a una conciliación, haces una negociación. Si llegas a un acuerdo reparatorio, haces una negociación. Si llegas a pruebas convalidadas, haces negociación. Todo el tiempo estás haciendo negociaciones. Entonces, yo les recomiendo esa actividad. Traten de vender lo que sea. Lo que sea. O dos, otra actividad es, hagan discursos en público. También eso ayuda muchísimo. Pierdan el miedo al micrófono, pierdan el miedo, métanse en cualquier actividad y traten de desarrollar de hablar en público. Cuando tú hablas en público a 100, 200 personas o a lo mejor un foro más chico, 50 personas, vas a sentir nervio. Pero al final de cuentas, el que conoce el tema y el que sabe el tema eres tú. Y precisamente eso es lo que va a pasar en audiencia. El que conoce el tema, el que sabe la teoría del caso, el que conoce del asunto son ustedes. Entonces, yo les recomiendo esa actividad para que pierdan el miedo, para que cuando lleguen con la autoridad lo veas como un humano normal. Ya no lo vemos como en el derecho tradicional. No, es que eso es un dios, el juez. Y... mentira, ¿no? Si el juez supiera todo, no habría apelaciones y no habría amparos directos. Y no habría revocaciones de sentencia. Pues es claro que no saben todo. Ellos piensan que saben todo. De ahí a que sepan todo, pues es una completa mentira. Entonces, yo les recomiendo esa actividad. Pierdan ese miedo porque vean, como les decía, cuando llegues a la oralidad, y en este caso, en los orales sumarísimos, con los mercantiles, vas a tener que formular todo eso en vivo. Todo esto va a pasar en vivo. Ahí mismo lo promueves, lo redactas, ahí mismo te lo admiten, ahí mismo le dan vista a la parte y ahí mismo te contesta la parte, el demandado. Ahí mismo te va a contestar, ahí mismo te lo va a formular, ahí mismo te va a contestar tus agravios. Y ahí mismo la autoridad te va a decir, ahora en este momento dicto la sentencia sobre el incidente promovido. En ese momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo este caminito, que a lo mejor de manera escrita se tarda 2 meses o 1 mes y medio, en los juicios orales, que pasa en materia civil, en materia familiar también ya viene, y en materia mercantil ya está. Entonces, todo te va a pasar ahí en vivo, todo. Entonces, tú tienes que estar preparado precisamente para eso, para que te pase en vivo y para que no haya ningún tipo de problema. Ahora, siempre recuerda las causas. La reclamación es por acuerdos. Hay un acuerdo, no estoy conforme, lo impugno. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, les doy un ejemplo de reclamación y les doy un ejemplo de apelación. Vámonos con el primero. Me voy con el de reclamación. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, ok, supongamos que en el juicio principal, ¿no? Supongamos que en el juicio principal me promueven una pericial, por ejemplo. Ok, yo reviso el capítulo de pruebas en el código procesal y la pericial me dice que debe de tener lo siguiente. Primero, nombre del perito o de la pericial. Después, el nombre del perito, la ciencia en la cual va a ser perito, el título con el cual se acredita, el domicilio para oír y recibir notificaciones. Después, debes de tener el cuestionario de puntos concretos en el cual versará la prueba y al final lo que pretendes probar con esa prueba y la relación del punto de hecho. Son prácticamente 8 pasos que tienes que seguir para poder ofrecer, en este caso, la prueba pericial. Les voy a platicar qué es lo que sucedió no hace mucho, me pasó hace como 3 meses. Me demandan un asunto en materia mercantil, para ser exactos, un pagaré. A mí me toca representar a la demandada. Y resulta que el actor, yo le promuevo en la contestación la prueba pericial. Resulta que el actor me contesta la prueba pericial, pero no me anexa el cuestionario de puntos concretos. Simplemente dice, no decido añadir nada al cuestionario, ¿no? Pero tampoco dice, me allano al cuestionario de la parte. Ni tampoco dice, quiero agregar o lo quiero agregar después. No dice nada. Entonces, cuando llega la prueba, el auto admisorio, el auto de fijación de litis, que ustedes ya lo hicieron en el mapa de la segunda clase, el auto de fijación de litis, ¿ya se ubicaron, chicos? ¿En qué parte? Sí, abogado. Okay. Cuando llega ese auto de fijación de litis, ¿qué es lo que sucede? Ahí yo les había explicado que ahí es donde te admiten o te desechan las pruebas. Y yo me doy cuenta que en esa autodificación de litis le admiten la prueba, en este caso, a la parte actora. Entonces, ¿qué es lo que hago? Promuevo la reclamación. Y le digo, ¿sabes qué? Estoy inconforme. ¿Por qué estás inconforme? Estoy inconforme porque la prueba pericial que ofreció la parte actora no cumple con lo establecido en el código.
Porque el código dice muy claramente que me tienes que anexar el cuestionario de puntos concretos. Y también dice que a falta de uno de los requisitos del ofrecimiento de la prueba, debe de desecharse de plano. Y en el escrito donde él la ofrece, dice que no es su deseo el añadir el cuestionario. Pero tampoco dice que se allana a mi cuestionario. Es decir, no dice, me acojo a los términos del demandado. No dice eso, simplemente dice, no lo quiero ofrecer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no lo ofreció y tampoco se allanó a mi cuestionario, entonces no lo ofreció, no existe. Y mi cuestionario es mío, no es de él. Por lo tanto, autoridad, no cumple con lo establecido en la normativa. Me contesta él, me contesta el actuar. No, sí cumple porque cuando yo digo que no hay que añadir, ¿no? Eso significa, ¿no? O sea, dice, para darse a entender de que estoy conforme con tu cuestionario. Y le digo, mentira, porque en materia civil la litis es cerrada y aquí no opera la suplencia de la queja. Por lo tanto, si no opera la suplencia y la litis es cerrada, te acoges a lo que realmente escribiste. Y en tu escrito no viene el ofrecimiento. Viene el recurso y ¿qué fue lo que pasó? Le revoqué la prueba pericial. ¿Y saben qué pasó en ese juicio? Yo ofrecí mi pericial, me fui solito en la prueba pericial. Cuando viene el dictado de la sentencia, se estableció que en efecto, que la firma de mi demandada no era la que viene estampada en el pagaré. ¿Y saben cuál era la realidad? La realidad es que la firma de mi demandada sí era la firma del pagaré. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Hubo una mala praxis del abogado del actor, porque aún teniendo la firma correcta de mi demandada, ofreció mal, obtuvo errores técnicos dentro de sus escritos, que me dieron a mí la oportunidad de tirarle el material probatorio que me iba a generar oposición dentro del juicio. Y por lo tanto, lo que hice al irme solito, con solo una prueba pericial, fue prácticamente no tener oposición. Y al final logré convencer al juez de algo que en realidad no era, porque yo sabía que sí era la firma de la demandada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes que estar muy pendiente sobre los autos que te estén dictando. Ahorita es un ejemplo, ¿no? Admisión y desechamiento de pruebas, reclamación, le pegas. Pero, por ejemplo, puede ser a lo mejor otro, ¿no? A lo mejor te ofrecen una prueba superveniente, es decir, una prueba después de la contestación de demanda, y te dicen, es que apenas la acabo de tener, y el juzgado la admite, y tú ves el documento y dices, a ver, espérate, esta prueba no es superveniente, porque la prueba superveniente te dice que primero tiene que ser documental y tiene que ser después, o tiene que haber sido emitida después de la contestación de demanda, y esta tiene una fecha antes de la contestación de demanda. Por lo tanto, tú la conocías desde antes de contestar demanda, y no después. Entonces, impugné también en aquella ocasión, y ¿qué es lo que sucedió? Le tiré la prueba superveniente. Entonces, ahí es donde tú entras en los tecnicismos, en base a las reclamaciones. ¿Sabes qué? Fíjate en esto, ¿no? Ya la regaste autoridad, o ya la regaste juez, aquí no es como tú lo dices. Fíjate en esto, revócaselo. El otro te va a pelear, porque obviamente va a tener que defenderse, ¿no? Pero tú puedes revocar dentro de las materias del recurso de la vía incidental cuestiones que se van realizando y que no son conforme a derecho. No sé si tengan alguna duda. No, muy interesante, profe. Hasta aquí todo claro. Un conocimiento muy extenso que hay que estar repasando todo el tiempo para tenerlo muy presente y muy útil. O sea, es una información que nos está ahorrando bastante experiencia y camino que ya tiene por medio recorrido, abogado, y muchas gracias por ello. Entonces, ahí es donde yo les digo, tengan mucho cuidado. Por eso les dije hace un momento, el mapa del procedimiento se los hice a ustedes en la primera sesión. Ahí para que ustedes vayan siguiendo, ¿no? También creo que los mapas ayudan muchísimo, ¿no? El porque vas viendo paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Mucho, son muy prácticos. Entonces, ya lo haces todo práctico, ¿no? Ya no, bueno, sí tienes que ir al fundamento, por eso se acuerdan que les había dicho en ese mapa. Vayan y busquen el fundamento en el código procesal y ya nada más vas poniendo el fundamento, tal etapa está en el tal artículo, tal etapa está en tal artículo, tal etapa está en el artículo. Pero se hace muy práctico con el diagrama porque prácticamente ya te lo imaginas, ¿no? Ya lo tienes aquí. ¿Cómo va a girar en tu cabeza? ¿Cómo gira? Y lo mismo pasa con la materia incidental y la materia de los recursos. Así es como se van a estar promoviendo. Pero bueno, ahora vamos a... Entonces, les decía, entonces ese es un ejemplo en el caso de la reclamación. Ahora, vámonos con el tema de la sentencia. Recuerden que las sentencias, yo les había dicho a ustedes, la clase pasada, que están integradas por tres partes. ¿Cuál es la primera de ellas? Es cuando es un resumen de todo el proceso en general.
¿Cómo se llama ese apartado? La primera parte es un resumen. Resultado. Muy bien. Resultando, considerando y resuelve. Exacto. Resultando, considerando y resuelve. Y resuelve. Resultando, es una breve síntesis de lo que se dice. El considerando es prácticamente el valor probatorio que le da el juzgador a todas las pruebas dentro del juicio y a todos los dentro del juicio. Y el resuelve es la decisión del juzgador. Punto, se acabó ya, para no meternos en problemas. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la apelación? En la apelación golpeas dos argumentos fundamentales. Una o todos los puntos del capítulo del considerando de la sentencia. Es lo primero que golpeas, el considerando. Siempre vas a golpear el considerando. Y dos, ¿no? ¿Qué es lo que promueve? ¿Qué es lo que también golpeas? La decisión del juez en el resuelve. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el caso de la apelación? Tú vas a inconformarte de la parte dura y difícil de una sentencia, considerando y resuelve. Y he aquí de tener lo siguiente. Tú tienes que tener fijamente el argumento de qué es lo que sucedió. Ahora, si bien es cierto que impugnaste en el recurso de reclamación, y a lo mejor, supongamos, promoviste incidente y promoviste recurso de reclamaciones, y todos los perdiste. ¿Qué es lo que sucede cuando llegas a la apelación? No te preocupes, porque te aplica también la definitividad. Si tú los promoviste y los perdiste, no importa. ¿Por qué no importa? Porque están agotados. Y si están agotados, lo que el juez resolvió y te negó el derecho, la sala, que es la que va a conocer en este caso del recurso de apelación, puede volver a entrar al estudio de lo que ya te negó el juez en sentencia interlocutoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No te preocupes, porque muchas veces cuando recién, eso me pasa mucho cuando empiezan a litigar los alumnos o exalumnos, algunos, no todos, algunos tienen la amabilidad, siempre les digo, siempre que tengan alguna duda me pueden escribir, no pasa nada. Me escriben, hola, Lick, ¿sabe qué me pasó esto? ¿No? Y siempre se preocupan porque les niegan el incidente y la reclamación, o sea, se las niegan, ¿no? A pesar de que tenían el derecho. Pero en la sentencia les dice el juez, no tienes el derecho, te lo niego. ¿Y qué voy a hacer? Ya perdí la oportunidad. Le dije, no la perdiste. Pero es que ya me dijeron que no, que estoy mal. Pues eso dice el juez. Pero recuerda que en la apelación se va a la sala. Y la sala va precisamente a verificar esto. Y agotaste el recurso. Si lo agotaste, aunque lo hayas perdido, puede volver a hacer estudio de la sala. Pero si no lo agotaste y tenías la obligación de hacerlo, entonces ahí sí ya preocúpate, porque entonces ahora sí no vas a poder pelear esos argumentos. Entonces, esa es la parte en donde yo les decía hace un momento, no te preocupes, en el juicio te van a pasar muchas cosas. Tú puedes promover y a lo mejor, aunque tenga la razón, lo pierdes, porque el juez a lo mejor es su cuate, la demandada, o bien hay intereses de por medio que tú a lo mejor desconoces y te niegan el derecho. No te preocupes, está agotado. Cuando vayas a la apelación, puedes pelear en los conceptos de violación esos argumentos, aún y a pesar de que hayas promovido incidente o recurso respectivo. Y si te lo niega la sala, tampoco te preocupes, porque puedes volver a pelear esos argumentos que ya te negaron dos autoridades anteriores en el amparo directo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, recuerden, no te trates de encimar mentalmente, o no te trates de presionar mentalmente. Presiónate en los términos, ¿no? Porque obviamente ahí sí te vas a presionar. Híjole, tienes 2 días, ¿no? Rápido. Un incidente, 3 días, rápido. ¿De acuerdo? Porque seguramente no es el único asunto que tienes, ¿no? Tendrás otros asuntos. A lo mejor tienes otros que tengo que presentar, importante. Entonces, también te saturas. No te preocupes. Lo que tienes que hacer en este momento es agotarlos. Yo les seré sincero. Yo cuando me doy cuenta que tengo muchos escritos por presentar y todos se me juntaron, muchas veces ya ni hago bien las impugnaciones. O sea, también pasa, pero lo haces a propósito, porque a lo mejor dices, tienes que priorizar, prefiero mejor poner la atención a este asunto que a este. No pasa nada, lo haces, lo promueves, lo pierdes. No importa, ya está agotado. Lo puedo hacer valer en la apelación y lo puedo hacer valer en el amparo directo. Así de simple.
Entonces, aunque me lo nieguen, aunque lo haya promovido mal, no importa, ya está agotado, lo puedo volver a hacer valer. Entonces, ahí es donde ustedes, yo les digo, no se apresuren, piensen bien las cosas. En un principio no te va a pasar lo que te estoy comentando, ¿no? Porque esto ya pasa cuando ya tienes muchos asuntos. Pero cuando recién empiezas, tienes uno, dos o tres asuntos y tienes mucho tiempo para atenderlos. Entonces, ahí sí, aférrate, en este caso, a estudiar bien qué es lo que pasa. Pero bueno, si vas a pelear la apelación, va sobre esos dos capítulos fuertes, ¿no? El considerando, todo el considerando, o bien solo una parte del considerando. Pero el hecho es de que tienes que golpear los argumentos desde ahí. Y al final, ¿qué pasa? No te preocupes. Si pierdes la apelación, recuerda que te opera el amparo directo. Lo puedes ganar sin ningún problema. ¿Cómo ven? Muy interesante, profe. El aleccionador totalmente. Muy aleccionador, totalmente aleccionador. ¿Cómo aleccionador? Es que es como doctrinal. Quiero decir que muy, muy bien planteado todo, cómo se va haciendo paso por paso. Ah, ok. De acuerdo, gracias. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? No, profe, solamente me quedé con lo que había dicho, que la revocación es en materia mercantil, y había mencionado otro, ya no lo anoté, no sé si me lo podía repetir. Ahorita vamos a ir al fundamento, ¿de acuerdo? Claro. Para que tengan los fundamentos. Claro, y sobre dudas, pues no, profe, todo muy bien entendido, explicado, y yo creo que pues ya con la experiencia tenemos que ir aprendiendo cómo debemos aplicarlo correctamente. Yo les digo, nadie nace sabiendo todo, ¿eh? O sea, todo también es, aprendes una parte, obviamente, trabajando, pero hay otras partes en donde, pues, las vas a aprender, litigando. O sea, a veces, en realidad, muchas cosas en el código vienen como muy ambiguas, y cuando ya ves a la práctica, ahí cambian. Es más, a veces los acuerdos o la forma de llevar a cabo un procedimiento también cambia en algunas cosas, dependiendo del juzgado. Pero eso no lo aprendes en este caso en la escuela. En la escuela nosotros te damos lo que viene en la ley. Ya en la práctica dices, ah, bueno, este secretario o este juez lo hace de esta manera. Ah, este juez, este secretario, le gusta hacerlo de esta manera. Y van cambiando. Entonces, en ese caso, es normal, de alguna forma, pues también se puedan ir inconformando. Bueno, voy a ir aquí, vamos a ir a esta parte, voy a aumentarlo. Y lo que quiero es hacer la comparativa de los dos códigos, tanto el de Puebla como Tlaxcala, pero no me aparece el de Tlaxcala, el código de procedimientos. Para hacer la comparativa de cómo cambian dependiendo la entidad federativa en donde nos encontremos. Ya tengo el caso de Puebla y estoy abriendo el de Tlaxcala. Profe, una precisión. Dígame. Con respecto al término de aleccionador, para que esté bien ahora sí, el concepto, el verbo aleccionar proviene de lección, una enseñanza. La acción, por lo tanto, alude a educar, instruir, entrenar o adiestrar. Nomás como para precisar, profe. No, pues muchísimas gracias. Déjenme ver si puedo censurar las audiencias, y a lo mejor les presento una mía aquí en vivo. Sería interesante, Lic. Para que me vean. Sí, por favor, abogado, por favor. Déjenme decir, porque recuerden que a pesar de que, bueno, por ejemplo, en el caso de este delito que les comento, recuerden que ahí las audiencias no son públicas, porque estamos hablando de menores de edad y estamos hablando de delitos sexuales. Entonces, esas videograbaciones yo las tengo, pero no son públicas. Entonces, tendría yo que, para pasarlas, tendría yo que censurarlas.
tanto en audio como en video. Pero si no, a lo mejor les alguna otra de otro juicio oral que tenga grabado, es donde sí sea público, a lo mejor les enseño con ejemplos. ¿Saben qué? Miren, aquí me pasó esto, para que ustedes lo vayan revisando y no haya ningún tipo de problema, ¿vale? En el grupo, favor, de WhatsApp. En efecto. El amparo. Sí, en efecto. Voy a tomar un refresco. Hace un momento les decía que me siento... Adelante. Al día de ayer me vacuné contra la influenza, y sí me dobló un poquito, ¿eh? De hecho, traigo el brazo un poco adolorido. Y les decía que me decían que me iba a dar temperatura, no me ha dado. Pero hace un momento también me decía Leslie, Ismael, que sí golpea mucho la vacuna, ¿no? Sí, de hecho baja la presión. Igual yo ayer me la coloqué y estuve hasta casi con vómito y así como cabizbaja. Duele el cuerpo, como que se siente uno cansado. Sí, uh-huh. Pero ahorita lo mejor es vacunarse hasta que no haya... Sí. Incluso la del COVID, ojalá ya la saquen, ¿no? Porque ven que ya dijeron que vienen, ya no va a ser la de AstraZeneca, sino la que va a premiar es la de Pfizer. Sí. Y bueno, yo ya estoy esperando para irme a vacunar porque, la verdad, les seré sincero, sí tengo miedo a contagiarme, porque, bueno, yo sí salgo, ahorita, porque pues yo obviamente ya la actividad empezó desde agosto, septiembre, y han dado, la verdad, siempre ando en la calle. Y bueno, sí ando con mi gel antibacterial en el carro, mi alcohol, en spray. Compré una botella de alcohol y lo puse en un spray. Y bueno, cuando ocupo mi cubrebocas, también lo rocio con alcohol, tanto por dentro como por fuera, y los dejo secar tantito, o los expongo al sol, porque recuerden que el sol indirectamente también es un como desinfectante, ¿no? Sí. Entonces, mata microbios. Exacto. Entonces, ando así, pero aún así me da como miedo, la verdad, contagiarme. Incluso hasta ando con... Me compré unos, lentes de Herrero, ¿no? que son transparentes, no sé si son de Herrero, los compré en una tlapalería, son transparentes, y ando con el cubrebocas y los lentes para obviamente tapar la vía ocular, porque también recuerden que el virus se contagia por vía ocular. A través de ocularmente. He estado así como medio, bueno, a pesar de que ando fuera, he andado así como muy meticuloso, porque sí me da miedo contagiarme, y bueno, ven que los contagios ahorita siguen aumentando. Entonces, al día de ayer creo que fueron 12,000 nada más en un día. Entonces, está complicado, muy complicado. Sí, hay que prevenirse. Sí, hay que prevenirse, pero bueno, por eso les decía, me voy a tomar la Coca-Cola. Provecho. Lo que quería hacer con ustedes era el tema de la comparativa del Código de Puebla con el Código de Tlaxcala. ¿Por qué? Porque en el caso de Puebla y Tlaxcala, a veces llegan a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, yo hace un ratito les decía reclamación en Puebla, la revocación opera. Pero, por ejemplo, en Tlaxcala sí tienen la revocación en el propio código. Y van cambiando, que al final de cuentas solo cambia el nombre porque las causas son exactamente las mismas. Entonces, ahí nada más para que se ubiquen, incluso para Esteban y para Víctor Hugo, o para Ernesto, Ismael, Leslie y Liliana, que van a cambiar también, o sea, el caminito del diagrama es el mismo. Aquí lo que va a cambiar nada más es el nombre y las causales. Para que ustedes, si vienen a trabajar a Puebla, sepan cómo se va a trabajar aquí, en base a qué recursos, y si ustedes van a trabajar a Tlaxcala, en base a qué recursos existen. Pero bueno, les hago la comparativa. Vean, por ejemplo, en el caso de Puebla, que es este código que tenemos aquí, te habla acerca, primero, capítulo duodécimo, que es el tema de los recursos, y te habla precisamente acerca del tema de la apelación. Por ejemplo, aquí te dice ya las causales. Si quieren ustedes ir anotando a los mapas el fundamento, empieza a partir del artículo 376, el tema de la apelación, para que ahí en sus mapas también tengan el fundamento. En Puebla, ahorita vamos a ver el de Tlaxcala. Dice lo siguiente: el recurso de apelación tiene por objeto que el superior revoque o modifique la resolución impugnada. Revoque o modifique la resolución impugnada. El recurso de apelación procede en contra de las sentencias definitivas o contra las resoluciones que, sin decir el fondo del negocio, ponen fin a la instancia. Que al final de cuentas son sentencias definitivas. ¿De acuerdo? Aquí está el fundamento contra qué procede la apelación.
Sí, profe. Ahora, hay una limitante para el recurso de apelación en Puebla. Te dice, el recurso solo procede en aquellos asuntos que excedan de 500 días de salario mínimo vigente en la fecha de la interposición del lugar que se ventile el procedimiento. Entonces, eso es algo muy importante. Si tu asunto es menor a los 15 días, 500 días de salario, ¿en cuánto está el salario ahorita en la zona donde nos encontramos? Vamos a sacar la calculadora. ¿Está como en 123 pesos, 130? Sí, más o menos. A ver, supongamos que está en 125 pesos. Bueno, mejor lo buscamos, ¿no? Ya que estamos aquí. Salario mínimo. Porque ahorita creo que lo piensan también aumentar. Ojalá no lo aumenten, porque eso nos puede generar inflación. 185 en la zona fronteriza y 123 en aquí. Vamos a poner 123 por 500. Igual. Ok. Si el asunto, chicos, en materia civil es por arriba de los 61.500 pesos, procede la apelación. Procede la apelación. Si tu asunto es menor a esta cantidad, entonces opera el amparo directo, porque no hay recurso. Sí, profe. De acuerdo. Ahora, solo civil, porque en la materia familiar ahí no hay cuantía. Ahí simplemente, si estás inconforme sobre la sentencia, promueves apelación. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y viene todo este fundamento, ¿no? El término para interponer el recurso de apelación es de 9 días. Aquí viene el término. Entonces, yo les había puesto ahí en el mapa, el fundamento es el artículo 380. En Puebla, ahorita vamos a ver el de Tlaxcala, ¿de acuerdo? Te dice, el recurso de apelación tendrá por escrito ante el juez que se pronuncie la resolución. Y algo muy importante, en el caso de el recurso de apelación, esto no pasa en el recurso de reclamación, pero en el de apelación sí tienes que añadir, solo en el de apelación tienes que añadir dos capítulos más, que uno es violaciones procesales, y el otro es violaciones sustanciales en el procedimiento. Y el otro es violaciones de fondo. Entonces, solo en el de apelación, tú tienes que decir, ¿sabes qué? Voy sobre estos. Ahora, antes de que continúe, ustedes tienen que saber qué es una violación procesal, qué es una violación sustancial al procedimiento y qué es una violación de fondo. En este caso, ya los está definiendo. Por ejemplo, las violaciones procesales se expondrán a aquellos que tiendan a combatir las resoluciones y actuaciones interprocesales, siempre y cuando hubieran sido objeto de reclamación oportuna. Eso es algo muy importante. O sea, ¿qué te está diciendo? Puedes reclamar violaciones dentro del procedimiento siempre y cuando hayas interpuesto el incidente o el recurso dentro del juicio. O sea, incidente o reclamación dentro del juicio. Si tú no hiciste valer incidente o reclamación dentro del juicio, no puedes interponer violaciones procesales. O sea, en pocas palabras, principio de definitividad. Entonces, debes de tener mucho cuidado en eso. Sí, profe. ¿De acuerdo? Luego dice, violaciones sustanciales del procedimiento. Se expondrán aquellos que tienden a combatir resoluciones y actuaciones que afecten la debida defensa del apelante y trasciendan al resultado del fallo. Entonces, tú cuando estudies el considerando de la sentencia, tienes que darte cuenta de esto. ¿Hubo una violación de la autoridad que afecta mis derechos de defensa? Sí, ok. Si esa afectación o violación no fue tomada en cuenta en la sentencia, no te preocupes, golpea desde otro argumento. Pero si la violación que te hicieron sí tuvo consecuencias en la sentencia, entonces tienes que añadir este capítulo de violaciones sustanciales en el procedimiento. Me limitaste como defensa. Me limitaste el derecho a poder defenderme o poder probar la acción, según corresponde. Muy bien, profe.
Y después tenemos las violaciones de fondo. Se expondrán aquellas que tienden a combatir la resolución apelada, ya sea por aplicación inexacta o por falta de aplicación de las leyes. Esto es algo muy importante. Por eso les decía hace un momento que en realidad a veces no importa que sean jueces, ¿eh? O sea, también hay jueces tarolas, la verdad. Entonces, si tú te das cuenta, o sea, esta violación de fondo, ¿qué te está diciendo en la propia, en el propio contenido? Que el juez te puede resolver no aplicando la ley, ¿eh? O sea, aplicando su ley, pero no la ley en este caso del Código Procesal o en el Código Civil. Entonces, si tú te percatas de esto, hay violaciones de fondo. ¿Sabes qué? Fíjate, sala, lo que hizo el juez, porque el juez me está aplicando su ley, más no está aplicando la ley general. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí. Y después tenemos, dice, la interpretación jurídica a principios generales del derecho, ¿no? O sea, prácticamente hay violaciones porque un juez puede inaplicar la ley o la interpretación jurídica o los principios generales del derecho, sí. Por eso es que aquí se está previendo. O sea, la propia ley prevé que hay jueces que muchos son medio tarolas, ¿no? Digo, la verdad. Pero también hay otros que lo hacen con toda la intención de lastimarte dentro de un procedimiento. Entonces, ahí tienes que darte cuenta de ese tipo de actuaciones. Y bueno, básicamente es todo conforme se va llevando a cabo el trámite de la apelación. Y después, ¿no? En este caso, seguiría facultad de atracción. Me falta uno que es la reclamación, pero no lo veo. Aquí está, sección tercera, la reclamación. Y vean, la reclamación es el medio de impugnación que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento, o sea, los acuerdos o proveídos dentro del juicio. ¿De acuerdo? Los autos que no fueran apelables pueden ser reclamados por el tribunal que los dictó. Son aplicables al recurso de reclamación las siguientes disposiciones. Se interpondrá en el momento de la audiencia o dentro de los 2 días, que era lo que yo les decía. Si tienes audiencia y la falla procesal o el acuerdo es en audiencia, ahí mismo te lo promueves. Ahí mismo. Y no después. Ahí mismo lo redactas. Ahí mismo te lo chutas. Y algo muy importante, chicos, que les voy a dar de tip. Muchos de los juzgados, cuando ven abogados que te promueven los recursos, se ponen de malas. Porque, obviamente, la audiencia requiere tiempo. Y ellos no se pueden separar de la audiencia o no pueden ir a sus oficinas a seguir trabajando hasta que no termine la misma. Entonces, una de las prácticas muy usadas que ocupan los secretarios de acuerdo, que son principalmente quienes te celebran las audiencias, es te empiezan a presionar y te dicen, Lick, apúrele. Lick, ¿cuántas cosas va a decir? Lick, ¿cuántos conceptos de violación va a dictar? Lick, cuidado cuando te llega a pasar eso. Por una, y contestas con una simple y sencilla razón. Abogada, usted no me puede presionar por el tiempo que yo me tarde en dictar mi recurso. Y si usted me quiere presionar, fúndeme y motíveme en dónde viene o en qué parte del código se establece un tiempo para poder formular un incidente. ¿Y saben qué pasa? No existe tiempo. Entonces, tú te puedes tardar, si tu audiencia es a las 9 de la mañana, tú te puedes tardar hasta las 3 y media de la tarde, si quieres, o 4 de la tarde, si la audiencia no ha terminado, dictando todo lo que tienes que hacer. Entonces, ¿se vuelve tedioso? Sí. ¿Cansado también? Porque ahí todo lo estás formulando en la cabeza, lo estás poniendo allí, o lo estás plasmando en el momento de la diligencia. Pero lo tienes que hacer valer ahí mismo, si es estás en audiencia. Si no estás en audiencia y es un acuerdo que te dictan por escrito, tienes 2 días para poder impugnarlo, sin problema. Esperas tus 2 días y lo impugnas. Pero si en el momento de la audiencia se dicta un acuerdo en el cual tú estás inconforme, ahí mismo haces valer el recurso de reclamación. Y vean, ¿a partir de dónde? A partir en que surte efectos la notificación del acto impugnado.
Ahora, ¿cómo se...? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, sí, profe, sí, sí se escucha. Pensé que se habían ido. No, no, aquí estamos. No, no estamos aquí. A ver, miren, acuérdense de cómo se cuentan los días. Por ejemplo, materia civil y familiar. Jueves, viernes. Ok. Por ejemplo, si tú me notificas en materia civil, en materia civil y familiar, se cuentan los días así. Entonces, me notificas lunes. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí me notificas. Y ese mismo día surte efectos. El día martes corre término. En materia civil y familiar. O sea, corre término al día siguiente. Entonces, si te notifican el lunes, tienes máximo hasta el martes, hasta el miércoles, perdón, para poder promover el recurso de reclamación, si es de manera escrita. Ahora, ¿por qué les digo que van cambiando? Porque, por ejemplo, en materia mercantil es diferente. Por ejemplo, en mercantil es así, mercantil. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Por ejemplo, en mercantil es así. Lunes, me notificas. Miércoles, surte efectos. Ya, digo, martes, surte efectos y miércoles, corre término. O sea, hasta el tercer día. Uno, dos, tres. Pero en materia mercantil también te dice, si la notificación es personal, sigue las mismas reglas de la materia civil. Entonces, en mercantil hay dos formas de contar días. Una que es sobre notificaciones por lista, que es esta, y las otras que son sobre las notificaciones personales. Vamos a poner aquí notificaciones por lista. Y vamos a poner esta, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El lunes notificas y surte efectos y el martes está corriendo término. Pero esto sucede solo en notificaciones personales. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, en materia civil, no importa si es por lista o es personal, no importa. Aquí siempre vas a aplicar esta regla. Corre al día siguiente. Hoy me notificas, mañana empieza a correr mi término. Ahí no importa. Pero en materia mercantil, sí. Si son notificaciones por lista, te corre hasta el tercer día. Si es una notificación personal, te corre al día siguiente. ¿Puede repetir que es lo que dijo? Si es una notificación personal... ¿corre al día siguiente? A ver, otra vez. Solo en materia mercantil, ¿sale? Por eso, bueno, acabo de... Sí, 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 sí. En materia mercantil, si es una notificación por lista, corre hasta el tercer día, ¿de acuerdo? Por eso es notifica, surte efectos, corre término. Uh-huh. Si es una notificación personal, entonces, ese mismo día, te notifican... Y surte efectos y al día siguiente corre término. Ah, perfecto. ¿De acuerdo? En materia civil y familiar, no importa qué tipo de notificación sea, porque al final de cuentas siempre es la misma regla. El mismo día que te notifican, ese mismo día surte efectos y te corre término al día siguiente. Uh-huh. Perfecto. ¿Lo anotaron? Sí, está así. Sí, como... sí, estamos anotando, sí. Sí, ya está anotado. Sí, 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 profe, gracias. Es más explicativo así, ¿no? Sí, mucho. Sí, más fácil, más difícil. Entonces, bueno, vamos a poner aquí, en civil, aquí nada más hago la aclaración. No importa
qué tipo de notificación sea, coma, todos siguen, todas siguen la misma regla. En materia civil y familiar nada más, ¿no? En materia mercantil se cambia, pero en materia civil y familiar no importa. Es la misma regla. Gracias. ¿De acuerdo? Y me regreso entonces. Aquí está. Entonces tienes 2 días para poder impugnarlo. Dice, se formulará por escrito o de manera verbal, haciendo los conceptos de violación que en este caso estimes convenientes. ¿De acuerdo? Y hasta ahí se acaba. Ya te dice cómo se lleva a cabo y hasta ahí se acaba. ¿De acuerdo? Y ya, en materia, aquí en Puebla, solamente puedes oponer esos dos recursos, o es reclamación o es apelación. Ahorita voy a los incidentes, pero quiero que nada más aquí nos paremos para irme al de Tlaxcala, ¿de acuerdo? Sí, profe. Gracias. Bien, okay. Ahora, me voy al código de Tlaxcala. Aquí va a cambiar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tengo, conforme al artículo 504, el recurso de revocación. Entonces, en Tlaxcala sí hay revocación. Ahora, cambia también, porque te dice en Tlaxcala, dice, la revocación debe pedirse dentro de los 3 días. Si promueve revocación, en Tlaxcala son 3 días para poder promoverlo. Siguientes a la notificación, expresando el recurrente con toda claridad el hecho o hechos en que constituyan la violación, las disposiciones legales que estimen violadas y el concepto de la violación cuyo requisito se sin cuyo requisito se desechará de plan. ¿De acuerdo? Y te dice, admitido el recurso, se correrá traslado a los colitigantes para que te contesten dentro de los 3 días. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Entonces, 3 días para promoverlo, viene el autoadmisorio, después del autoadmisorio viene el emplazamiento, después del emplazamiento a la otra parte, tiene 3 días para contestarte. Y te dice aquí, te contesta y se vaya para sentencia, punto. Ya no hay más que hacer. 2 escritos y ya te resuelve. ¿De acuerdo? Sí, abogado. Ahora vamos con el segundo recurso. Una pregunta. Por ahí decían que era, perdón, Lick. Dime. Una pregunta nada más. Por ahí decían que es horizontal y vertical. Horizontal cuando el mismo juez tiene que resolver el recurso de revocación en este caso. Y hay otros que es en forma vertical. Sería otra autoridad la que va a resolver. ¿Estoy bien? Ahorita vamos a eso. Pero bueno, sobre lo que tú mismo dices, Ernesto, es correcto. ¿De acuerdo? Ok. En Puebla, el recurso de reclamación y en Tlaxcala el recurso de revocación te lo va a resolver la misma autoridad que conoce del juicio, la misma. Sí, Lick. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? En la apelación, en Puebla y en Tlaxcala, ahí sí ya no. La apelación, el recurso de apelación, ese sí ya te lo resuelve una autoridad superior, que en este caso son las salas. Bien. Sí, gracias, Luis. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, vamos con el de apelación en Tlaxcala y vamos a ver si es que llega a cambiar algo. Dice, la segunda instancia no puede abrirse sin que se interponga el recurso de apelación. La apelación es el recurso que tiene por objeto que el Tribunal Superior de Justicia confirme, revoque o modifique una sentencia definitiva. Que haya intervenido en el juicio en el carácter litigante puede interponer el recurso de apelación. El apoderado podrá apelar y contener el recurso sin cláusula especial para ellos. Y la sentencia constar en varias proposiciones puede consentirse respecto a unas y apelar en cuanto a otras. La apelación suspende la ejecución de la sentencia apelada, la apelación debe interponerse en el escrito, por escrito ante el juez de sentencia. El término para interponer el recurso de apelación es de 12 días. Miren, en Tlaxcala está más ligero. Tienes 12 días para interponer la apelación. O sea, te la llevas más calmada. ¿De acuerdo? Bien, Lick. Y te dice, del escrito en que se interponga apelación, se acompañarán las copias de traslado, ¿no? Y viene, ahora,
Por lo que estoy viendo, en el caso de Tlaxcala, no te pone, no te pone un capitulado especial, ¿no? O sea, no te pone capítulos especiales que debe de tener tu propio recurso de apelación, es lo que estoy viendo. O sea, simplemente lo interpones, concepto de desvelación y vámonos. En el caso de Puebla, sí, ven que aquí el código de Puebla sí te dice que si existen esas tres tipos de violaciones, tienes que hacer la claridad en el recurso cómo poder dividirlas. En Tlaxcala no, en Tlaxcala te dice no hay como tal ese formalismo. Tú haces valer tus violaciones y se acabó. Por ahí vi, Lick, apelación adhesiva. Ahorita les explico qué pasa con esa, ¿de acuerdo? Bien, gracias, sí. Ok. Y miren, aquí en Tlaxcala les da otro recurso, el de la queja. Hay otro recurso en Tlaxcala, queja. Y te dice, procede el recurso de queja contra la resolución del juez de primera instancia que niegue correr traslado con el escrito que se interponga la apelación. Ah, ok, eso es importante. En caso de retardo del despacho de negocio, en caso de expresamente en el recurso de la ley. Vean, en el caso de Puebla no hay un recurso como este. En Puebla no hay un recurso como este. En Tlaxcala sí. ¿Eso qué significa? Pues significa que muchos de los jueces amañadamente quieren retardar los asuntos al no enviar el recurso de apelación a la sala correspondiente. Esto que estoy viendo ahorita en el Código de Tlaxcala me ha pasado en la Junta de Conciliación cuando promueves amparo directo y también procede el recurso de queja en amparo, en donde en la propia Junta de Conciliación simplemente te dice, pues ya perdí el amparo, Lic, ¿no? Ya no sé, se traspapeló, lo tengo que buscar. Cuando la ley te dice que en amparo directo tienen 5 días para llevarlo al colegiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no quieren hacer ese trabajo, seguramente porque ya se pusieron de acuerdo con la otra parte, en trabarte el asunto, procede el recurso de queja en materia de amparo. Y aquí estoy viendo que en Tlaxcala sucede igual. Algo importante, el recurso de apelación lo presentas en el mismo juzgado en el cual te dictaron la sentencia, en el mismo juzgado. Y ese juzgado lo que tiene que hacer es simplemente recepcionarlo, darle el emplazamiento al tercero en este caso llevar ya las actuaciones a la sala correspondiente. Es lo que tiene que hacer. Entonces, te lo recibo, pero yo no lo voy a resolver, simplemente lo voy a recibir y yo se lo llevo a la sala. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Te está diciendo que si te lo recibe y ese trámite de llevarlo a la sala correspondiente no lo hace el juez, te puedes inconformar mediante el recurso de queja. Fíjense, eso es algo muy bueno en el código de ustedes, porque te permite o te da la facilidad de inconformarte de una mala actuación de la autoridad en el derecho jurisdiccional. Eso es bueno, ¿eh? Bastante bueno, que si no te lo quieren pasar, te inconformas. Y luego ya te dice, debe de tener agravios, ¿no? Agravios de los cuales te quejan, te duelen, y bueno. Ya prácticamente ese es el recurso que les da el caso de Puebla. Y ahí está, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, en Puebla existen dos recursos. En Puebla está reclamación y apelación. Y en Tlaxcala existen tres. Está la revocación, está la apelación y está la queja. Tres tipos de recursos en materia de impugnaciones en Tlaxcala. ¿Vamos bien? Sí, profe, muy bien. Entonces es queja, apelación y revocación. En Tlaxcala, es correcto. Sí, muy bien. ¿De acuerdo? Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a lo siguiente. Ahora vamos con el tema de las incidentales, ¿no? Incidentes. Ahora vamos a buscar en Tlaxcala incidentes. Control F. Que esos también se consideran medios de impugnación, los incidentes. Incidentes. Aquí hay un capítulo especial en el caso de los incidentes. Vamos a ver qué pasa en Puebla y ahorita revisamos qué pasa en Tlaxcala, ¿de acuerdo? Sí, abogado. Sí, abogado. Okay. Bueno, en declararla, okay. Creo que da igual, que son incidentes en general. ¿Cómo? Nada, solamente eso, que decía que en el código de Tlaxcala que son incidentes en general. Uh-huh. Ok. Ahorita los vemos, ¿de acuerdo? Pero bueno, importante, los incidentes, lo que no es
revocable a través del recurso de reclamación o apelación en Puebla, o en el caso de Tlaxcala. Lo que no es revocable, en el recurso de revocación y en el recurso de apelación, en el recurso de queja en Tlaxcala, entonces promueves el incidente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ahí ténganlo muy en cuenta. Si no son recursos, entonces son vías incidentales. Pero de todas maneras, sea una o sea otra, la tengo que agotar. ¿De acuerdo? Ahora, sí. Vamos a ver qué pasa en el caso de Puebla. Dice, son incidentes las cuestiones que surgen en un juicio de relación directa e inmediata con el negocio principal. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán por escrito, pudiendo ofrecer las pruebas que tengan relación con la cuestión incidental. Era lo que yo les decía. Esa es la ventaja de los incidentes. Tienes la oportunidad de ofrecer pruebas. En los recursos no. En los recursos es argumento puro. En agravios y conceptos de violación. Ahí te mueles, en la redacción. Mientras que en los incidentes, pues apoyas el argumento con el material probatorio que tú consideres. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el término para poder interponer incidentes en Puebla? 3 días. Sí. Y la parte contraria, después de que lo emplacen, tendrá otra vez otros 3 días para poder contestarte. Una vez que te conteste, se señala día y hora para la audiencia incidental, que era lo que les decía, y después te dictan la resolución de manera inmediata. Punto, se acabó. En la parte de arriba estoy en la fracción 2, dicen cuerda separada. Ah, es decir que el incidente también va a pasar en el caso de Tlaxcala y pasa lo mismo con los recursos. Cuando tú interpones un recurso o un incidente, no se cose en el juicio principal, sino que te van a abrir otro libro. O sea, van a formar otro expedientillo, otro expediente. ¿De acuerdo? Sí, Lee, gracias. Entonces, cuando tú vayas a revisar el asunto, es el mismo número de juicio. Lo único que va a cambiar es que uno le vas a llamar principal, que es obviamente el que va a terminar en sentencia definitiva, y el otro le vas a llamar, si es incidente, expedientillo incidental. O si es recurso, es recurso de revocación o recurso de reclamación. Bien. ¿De acuerdo? Sí, abogado. Entonces, cuando dice todo, siempre que veas cuerda separada, es que entonces se abre otro expediente dentro del mismo que estás actuando. Que en realidad es el mismo número, lo único que cambia es cómo lo pides, ¿no? Quiero el principal, así vas a la oficina, quiero el principal, ya te dan el principal. O quiero el incidente, o quiero el recurso de revocación, ¿no? O sea, este número de juicio, pero quiero el recurso de revocación. Ahora, si dentro de un juicio hay muchos incidentes y muchos recursos, lo que hacen es enumerarlos, ¿no? Entonces, el recurso 1, recurso 2, recurso 3. Entonces, ya ellos mismos saben, quiere el expedientillo 1, ¿no? O el 2, o el 3. Conforme se va, porque a veces hay juicios muy peleados, o hay juicios en donde hay muchas fallas. Entonces, promueves, entonces a lo mejor empezaste con un expediente, a lo mejor ya terminas el juicio para dictar sentencia con 10, ¿no? Pero, pues, es parte del procedimiento en litigación. ¿De acuerdo? Entonces, sí, te contestan 3 días, te señalan día y hora para el desahogo de las pruebas, ahí mismo alegas y ya te dictan la resolución. Y vámonos con la materia incidental. Ahora, en Tlaxcala, por lo que veo, te los tienen divididos, ¿no? Ajá, miren, ahí va, aquí sí te los dividen, en Puebla no, en Puebla te los dejan de manera muy genérica, en Tlaxcala por lo que veo sí te los dividen, cuántos tipos de incidentes pueden existir. Vamos a ver, dice de manera general, cuando habla de acerca de manera general, quiere decir que independientemente del incidente que sea, por lo menos estos artículos van a ser aplicables para todos. ¿De acuerdo? Y dice, son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal. Los incidentes que pongan obstáculo al recurso de la demanda principal se sustanciarán en la misma pieza de autos, quedando, entre tanto, en suspenso aquella. Los que no opongan obstáculo para la prosecución de la demanda se sustanciarán de pieza separada, ¿no? Ah, miren, aquí en Tlaxcala no le llaman cuerda separada, en su código le llaman pieza separada. Que es lo mismo, ¿eh? Cuerda separada y pieza separada es lo mismo. O sea, se va a abrir otro expedientillo.
Pero bueno, fíjense nada más para que vean cómo cambia. Estamos hablando de la misma materia y hay como que términos que, a pesar de que significan lo mismo, cambian en su forma de expresarse. Entonces, aquí en Tlaxcala dicen pieza separada. En Puebla le llamamos cuerda separada. Dice que se formará con los escritos y documentos de ambas partes, señales y que a la cosa que hayan promovido. Impide el recurso de la demanda todo incidente sin cuya previa resolución. Los incidentes se tramitarán por escrito en la demanda con el correo trasladado a las partes que contestan dentro de 3 días. Pero aquí hay algo importante, fíjense. No dice cuántos días tienes para poder promover el incidente. No dice. Dice que el que te contesta tiene 3 días para contestarte, pero no está poniendo cuántos días tienes tú para poder interponer el escrito de la demanda incidental. O sí dice, a ver, chéquenle. No dice. Los incidentes se tramitan con el escrito de la demanda correrán de 3 días. Se aprueba de las partes deberán observar respectivamente la demanda y la condición indicando los puntos sobre que verse y al juez se determina la situación. Solamente dice citará para sentencia la que se dictará dentro de los 5 días siguientes. Entonces, aquí viene. Qué bueno que lo abrí porque cambia algo. Te dice el término en el cual te deben de contestar, 3 días, pero no te está diciendo cuántos días tienes tú para poder interponerlo, no dice. Así es. No. Entonces, miren, no dice cuántos, entonces recuerden la suplencia. Lo que no viene en el código procesal de tu estado de la República, tiene suplencia. ¿Se puede hacer? Con el código federal. Entonces, nos tenemos que ir al Código Federal de Procedimientos Civiles. Porque el de Tlaxcala sí me dice cuánto tiempo tiene el que me va a contestar. Pero no me dice cuánto tiempo tengo yo para poder interponer el incidente. Entonces, cuando no te dice la ley, aplicas la suplencia. Y aquí nos vamos al Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿De acuerdo? Déjenme que abra. Y vamos a ver qué dice en materia de incidentes. El Código Federal, ok, los que no tengan tramitaciones menos, que naturaleza, los perdemos menos obstáculo, coordinación, resolver cualquier obligación se promovido ante el incidente, tener por el término de 3 días. ¡Jaja! ¿Qué creen? El federal tampoco nos dice cuánto tiempo tenemos para poder interponerlo. ¿Cierto? Sí. Entonces, vamos a poner lo siguiente. Control F. 3 días. Aplica el artículo 297. Y esto aplica tanto para Puebla como para Tlaxcala, chicos. ¿Qué dice el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles? Dice, cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalar los siguientes. 1. 10 días para pruebas y en cualquier otro caso, 3 días. Entonces, nosotros estamos en este supuesto. Nuestro código de Puebla sí dice que son 3 días, pero en el caso de Tlaxcala no dice cuánto tiempo tengo para poder interponerlo. Me dice cuánto tiempo tiene el que me va a contestar, pero no dice cuánto tiempo tiene aquel que lo va a promover. Entonces, como nuestro código estatal en el caso de Tlaxcala no dice término, me tengo que ir a la suplencia y voy al código federal. Y en este caso,
El artículo aplicable es el artículo 297, fracción segunda, que te dice, en cualquier caso donde la ley no te diga cuánto tiempo tienes, tienes 3 días. ¿De acuerdo? Sí, está bien, Lick. Perfecto. ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? No, muy no, claro, profe. Estamos tomando nota, gracias. No, muy claro. De acuerdo, lo voy a hacer un poquito más grande, pero ya les estoy dando el fundamento. Y eso aplica para cualquier cosa, no solamente para los incidentes. Sí. Si hay algo que la ley te dice, te autoriza, cualquier cosa que la ley te autorice y que no te diga cuánto tiempo tienes, ahí está. Te corre el término general del Código Federal de Procedimientos Civiles, 3 días. Salvo en el caso de las pruebas, te dice tienes 10 días. Pero si no, 3 días. Bien. ¿De acuerdo? Sí, abogado. Entonces, eso, chéquenlo. En este caso, porque sí, ahorita que estuve buscando, no dice. Nos dice cuánto tiempo tienen para contestarlo, pero no nos dice cuánto tiempo tenemos para promoverlos, entonces aplicas la suplencia. Sí, Lico. Bien. ¿De acuerdo? Dice, si se promueve prueba, las partes deberán ofrecerlas respectivamente en la demanda y en la contestación, iniciándose los puntos en los que verse ellas. Es decir, Puebla sí te permite, al igual que Tlaxcala también te permite, como en Puebla, que en los incidentes promuevas pruebas. O sea, sí se puede. El juez citará para audiencia, que se verificará dentro de los 3 días siguientes al que se reciban las pruebas ofrecidas, y harán brevemente las alegaciones de las partes. O sea, te señalan fecha para poder ir a la audiencia incidental. Ahí mismo se desahogan las pruebas. Ahí mismo alegas en esa audiencia y de ahí 5 días después te están dictando sentencia. Sí, Lic. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Pues. Muchísimas, yo creo, pero. Yo creo que sobre la práctica, ¿no? Sí. O sea. Usted es muy claridoso en la forma de explicar, de eso no cabe duda, pero yo creo que igual nos hace mucho falta la práctica, entonces pues eso ya es diferente, pero sí, muy claro, abogado, gracias. De acuerdo, bueno, ahorita me tuve que ir al Código Federal porque sí no vi término, ¿eh? Y bueno, eso es algo que también les recomiendo. Si hay algo en su código que no venga previsto, o sea, que te lo regule, pero que no esté tal cual, porque eso pasa mucho en las leyes. A veces te permiten hacer cosas o a veces no te dicen nada, porque luego a ti se te prende la cabeza. Ah, y si yo quiero hacer esto, voy a ver al código. Pues no viene. Ajá, y si no viene, ¿quiere decir que no lo puedes hacer? No, pues sí lo puedo hacer. ¿Y cuánto tiempo tienes? Pues no sé, porque no viene. Ah, pues entonces me voy a la suplencia. Cualquier cosa que yo quiera hacer que no me prevea el código, 3 días. ¿Sale? Entonces, ahí es donde tienes que ir a las suplencias. Yo les recomiendo mucho que confronten su código estatal con el código federal. ¿Cuándo aplica la suplencia? Cuando el código estatal no prevé algo en específico. Por ejemplo, en este caso, no prevé cuánto tiempo. La ley no te dice cuánto tiempo tienes para poder promoverlo. Entonces, tuve que aplicar la suplencia. Y cuando eso pasa, ya les di el fundamento, 297. Pero yo les recomiendo que de alguna manera confrontes tu código procesal con el código federal a efectos de ir viendo, esto no me dice mi código. Pero el federal sí me lo dice. El código de estatal me dice que puedo meterla, por ejemplo, la prueba de confesión o la prueba de declaración de hechos propios y ajenos. Ok. Pero el código federal me dice que aparte de mi cuestionario lo puedo seguir preguntando en el momento de la audiencia. Es decir, confronta para que cuando el momento de que vayas a la audiencia dices, quiero hacer esto. Y el secretario te diga, es que no se puede porque no viene en el código. No viene en el código de Puebla, pero sí viene en el federal. Entonces, me lo tienes que aplicar. Y si no me lo quieres aplicar, fúndame y motívame por qué no me lo quieres aplicar. Y ya sabes que con eso te vas a la impugnación. Pero bueno, para que se den cuenta cómo tenemos que ir aplicando las suplencias, civil, estatal, civil, federal. Y así vas generando esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, abogado, muy claro. Gracias. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? No. No. Las clases siempre muy dinámicas. Sí, así es, profe. Gracias. De todas maneras, recuerden que si tienen alguna duda en específico, con gusto me escriben y con gusto se las puedo resolver durante la semana, ¿de acuerdo? Sí, abogado. Muchísimas gracias. Hecho, chicos. Pues yo creo que hasta aquí dijo la sesión y nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Gracias, profe. Saludos. Hasta luego. Gracias.
¿Le puedo hablar por teléfono para una asesoría? Claro. Bien. Entonces, más al ratito nada más paso a mi siguiente clase. Gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego. Le agradecemos, profe. Buen día. Excelente fin de semana.